¿Qué tal, gente? Bueno, en el video de hoy voy a comentar las modificaciones que le hice a la moto. A simple vista no son muchas, pero sí le hice varias. Bueno, comenzamos con la parte trasera como siempre. Neumático y llanta original. La masa está pintada en negro satinado, como se ve ahí. El guardabarro, este es el esqueleto o alma o soporte original. Lo que hice fue cortarlo, porque esto llega un poquito más y después tiene unos caños hasta abajo. Se cortó. Se puso una luz de estas tipo bala Café Racer con freno y stop. Se le agregaron luces de giro secuenciales, que las voy a mostrar. Tanto atrás como adelante, después muestro las de adelante. Seguimos con la cacha lateral derecha. Tiene esto, lo hizo el dueño anterior. Yo acomodé un poco los cables. Tiene el botón de corte, que es el que iría en el comando. El botón rojo de arriba sería este, y este es el de las luces y el de arranque. Cuando se prende de las luces, bueno, tiene un LED acá, tanto como acá, y bueno, este es el arranque. La cacha está pintada en negro satinado también. Bueno, lo que son los escapes, ya tenía esta modificación. La del escape individual, están libres y suena espectacular. Lo que hice, bueno, fue agregarle la cinta térmica y pintarlos de negro. Negro resistente al calor. Continuamos con lo que es el motor. El motor, la verdad, está original, no se tocó nada. Solo se le hizo cambio de aceite y limpieza de filtro de aceite que está en este lugar. La toma de aire, esta la hice yo, la imprimí en 3D, le puse mis siglas y el filtro cónico este lo compré por Mercado Libre. Lo que es el tanque es el original, con el velocímetro original. El asiento, bueno, esto lo hizo el dueño anterior, todo lo que es el tapizado. Bueno, pasamos lo que es adelante, donde está la mayor modificación de la moto, como se puede ver. Rueda delantera de 18 pulgadas. Ancho 100, 90, 18. Esta es una rueda de Corben Touring. Se utilizaron barrales también de la Corben Touring. Esto se hizo adaptar para que calce bien en la moto. Le hice unos soportes para el guardabarro delantero. Se puso esta óptica con este soporte, también que lo fabriqué. Los giros también los metí acá con una planchola bien fina y se agarró de acá. Y bueno, lo que es el manubrio es un ZZ abajo. Le agregué lo que es el comando, porque no tenía ningún comando, solo tenía el de la cacha. Le cambié los puños. Esto también, bueno, lo agregué de la Corben Touring y quedó mucho mejor. Y bueno, lo que es este lado del motor también está original. No se tocó nada. Le agregué lo que es el corte con la llave. Y esta es la varilla de cambio. Anteriormente no tenía esto. Tenía una varilla muy cortita, que yo la corté al medio y le hice una extensión, pero
me seguía quedando un poco corta y tenía mucho juego. El juego que se ve acá, en esta unión, que acá es poco, debe ser, no sé, de 2 milímetros, 3 como mucho. Bueno, en el anterior varillaje, esto era mucho. Bailaba demasiado acá. Y eso me perjudicaba mucho poner los cambios. Pero bueno, lo que hice fue comprar todo este conjunto de pedal, apoyapié y pedal de cambio y las varillas. Compré todo junto. Y ahora entran bien los cambios. Bueno, después la cacha también pintada en negro satinado. Y listo. Eso es toda la moto. Acá le imprimí unos tapones. Y también imprimí unas calaveras para los picos. Bueno, listo. Básicamente así quedó la moto. Y ahora voy a mostrar cómo suenan los escapes. Está fría, obviamente. Bueno, eso sería todo. Les quería decir que si tienen dudas de cómo hice el guardabarro, los escapes, el codo, porque este codo lo diseñé yo y se los dejé para que lo descarguen ustedes gratis y lo puedan imprimir, todo está en los videos. O sea, todo lo que es los barrales, la rueda, todo, si ustedes quieren ver, están en mis videos, así que busquen ahí en los videos anteriores que tengo, que lo encuentran todo. Y bueno, si me quieren hacer alguna consulta, como siempre también, yo respondo todo. Me hubiera gustado salir y grabar un poco con la moto, pero perdí el soporte de la GoPro. Encima no los puedo comprar porque hoy es domingo y mañana es feriado. Y la moto ya está vendida, así que hoy se la llevan. Hoy domingo, 14 de agosto, se llevan la moto. Por eso estoy haciendo este video rápido antes de que se la lleven. Bueno, después también le quería informar que yo las motos la utilizo mínimo un mes y se venden. Esta moto exactamente hace un mes, un poquito más de un mes que la terminé, obviamente la estuve usando, estuve haciendo unos mini viajes y anda de 10. No sé cuándo estarán viendo este video porque yo lo subo como muy, muy, muy tarde. Pero bueno, hoy 14 de agosto la moto se va. Bueno, gente, eso sería todo, un video cortito. Y vamos a ver con qué proyecto seguimos. La verdad que está un poco complicado. Es más, a mí me gusta trabajar estas motos, pero no hay muchas y las que están muy caras. Y la verdad que hacer una modificación y que no te la quieran pagar después a la reventa, no tiene sentido. Pero bueno, lo dejamos acá y nos vemos en algún próximo video.